Buenas noches. Buenas, buenas, buenas noches, buenas noches. Estamos tristes, ingeniero, por la muerte del profesor de ICA. Es el de ICA, ¿verdad? Sí, ingeniero, da una tristeza grande. Chuzo, qué pena. Qué pena. Veo unas caras que en teoría no tengo que ver aquí. Cuéntenme, ¿qué pasó? Hello. Caras como que. No le escucho. Déjenme subir el volumen, ¿ya? Ya, ahora sí les escucho. Cuéntenme, ¿qué pasó? ¿Pero qué por lo que no pasamos o qué? Sí, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Ahora sí, ya hablando aquí en confianza antes de transmitir y grabar y toda la situación. Ay, ya, bueno, por mi lado, a mí se me cerró antes de tiempo la página y una no se me, yo seleccionaba y se me desmarcaban las respuestas. Y ya cuando se me terminó el tiempo, al momento de hacer la revisión, se habían desmarcado. Sí, pues. Y usted tenía buenas notas, creo, ¿verdad? No tan buenas, no. Pero, o sea, sí, ese rato sí me cogió nervios por lo que se me desmarcaba. ¿Y cuánto necesitaba para pasar? 22. Chuzo, sí estaba. Sí, por lo que yo en los primeros test, yo no, o sea, por lo, mi trabajo no me permitía casi estar así pendiente al estudio, entonces ahí fueron los más bajos y en los últimos saqué 13.50. Ya era eso para pasar entonces realmente. Sí. Porque 22 sí es una nota que uno podía haber sacado ahí en los test sin problema. Claro, eso sí. Ya. Yo sí, yo sabía que me iba a caer porque no iba a alcanzar esa puntada. Bueno. Bueno, ya vamos a esperar 2 minutos más e iniciamos. Vamos a comenzar a hacer un repaso desde lo que es desde lo primero que dan, desde lo primero. Con proposiciones. Claro, sí, vamos a empezar con todo eso. Vamos a dar unos 3 minutitos más y arrancamos. Ya, yo necesito hablar de verdad. Sí, vamos a hacer un repaso de todo eso. Donde yo fallo es en FX, XY, y eso me falla más a mí. Funciones. Sí, porque eso no comprendo mucho. Yo tampoco, en eso también caí. En eso sí no comprendía. Ya que ya se están. Bueno, yo creo que ya vamos a iniciar, déjenme ver.
Algunos le han saltado hasta las preguntas, ¿verdad? Sí, también pasó eso. ¿Verdad? Eso sí es cierto. Yo de la 1 a la 5 pude contestar 1, se me saltaron a la 6 y de ahí contesté 2 y también se volvió a saltar a la 16. Ya. Resolver. Porque yo no sabía que cuando ya usted avanzaba ya no podía retroceder. Eso también le pasó a algunas personas que no sabían sobre eso, que no podían proceder, como los demás sí se podía. Entonces en este yo me quedé, me equivoqué, yo avancé y no pude retroceder. Entonces hay unas que no están contestadas, pero ellos le han puesto X. Bueno, vamos a iniciar la clase ya. Bueno, lo importante es de que realmente usted, sí, para la persona que me preguntó, sí, las clases quedan grabadas, luego las subimos aquí en el Facebook. Bueno, lo importante es de que de una u otra manera no pierda la motivación para hacer las cosas. Una pregunta le quiero hacer, es que yo soy nula en todas estas cosas, esta cuestión de la universidad. ¿Cómo se paga para solo hacer el examen de matemáticas y no repetir el pre? O sea, no repetir ICA y preudau. ¿Pasó ICA? Sí, ingeniero, pasé ICA y preudau. Ya, ahí creo que tiene que ver la cuenta del banco y de hacer el depósito, y yo creo que ya ahí está eso, nada más, hasta donde tengo entendido. Yo es que la verdad que no sé nada de esas cosas. Quiero que me ayude usted, como por ejemplo, así ya me escriba y me diga, sí, ya vaya a pagar, ya eso, sí, más o menos ayúdeme, es que yo no sé. Pero verá que no es para el 31 lo de nosotros. ¿Perdón? No es para el 31, para este mes no es lo de nosotros, es para el mes pasado. Bueno, a ver, vamos a ver. Lo primero que se ve es sobre todo lo que tiene que ver con tablas de verdad. Tablas de verdad. Y lo que son las preposiciones. ¿Verdad? Ya, de eso de ahí, ¿quién? No voy a preguntar quién, ya, sino que vamos a hacer un repaso para que todo mundo esté claro en el asunto, ¿ya? Entonces, primero, las tablas de verdad trabajan con lo que son proposiciones. ¿Y qué era una proposición? ¿Quién recuerda qué era una proposición? Escucho. ¿Qué era una proposición? A ver, la preposición era cuando... Ajá, era una proposición. ¿Quién se acuerda qué era una proposición? Lo que se encontraba en un enunciado, ¿cuántas partes? Ya, ok. ¿Quién era lo que se hablaba? Que no era una, no era este, era una, ¿cómo dice? Como una pregunta que hacían y ahí tenía que ver las preposiciones. Una pregunta, ya, vamos por ahí, pero no es exactamente eso, ¿ya? Una proposición es un enunciado. Y este enunciado. Son enunciados afirmativos o negativos, ¿verdad? Ya, correcto, sí, ya es un enunciado. Que puede ser afirmativo o negativo. ¿Qué más? ¿Preguntas? Ya, ok, preguntas. Sí. Pregunta. ¿O no?
No. Es una ¿qué pueden ser preguntas y no pueden ser? ¿Qué era que decía? Ajá, bueno, no hay problema. A ver, entonces tenemos. Una proposición es un enunciado. Un enunciado, por decirlo así, viene a ser lo que es una... Oración. Oración, listo. Puede ser una oración y a esta oración usted le va a dar el valor de qué cosa. ¿De verdadero? O falso. Falso. Pero no puede ser qué cosa. No puede ser no falso. No puede ser dos, verdadero. Puede ser las dos falso, cosas. No puede ser las dos cosas a la vez. Exacto. Ya, eso es lo primero, no a la vez. No a la vez. Ya, sí. Ahora, ¿qué no es una proposición? Como por ejemplo la palabra auxilio. Ya, ok, ya, entonces, auxilio. ¿Pero auxilio qué viene a ser? ¿Una? Exclamación. Perfecto, entonces, una proposición no es una exclamación. Una proposición tampoco es una... ¿Qué cosa? Una pregunta. Una pregunta. Entonces, una proposición puede ser una oración a la cual yo le puedo dar el valor de verdadero o falso, pero no puede ser verdadero y falso a la vez. Una preposición no es una pregunta y tampoco es una exclamación. ¿Ya? Listo. Ahora, cuando yo hablo de proposiciones, hay algo que se llaman los... ¿Qué cosa? Los conectores. Que se dicen conectores lógicos. ¿Cuáles eran los conectores lógicos? El sí. El sí y... O. Ya, el sí o el entonces, ¿verdad? El entonces. El entonces. Listo. ¿Qué más? El condicional. El condicional viene a ser este. Este es el condicional. El sí y entonces. Ya. Viene a ser la conjunción. La disyunción. La disyunción. Exacto. Conjunción. Listo. ¿Y qué más? ¿Y hay algo más? Negación. La negación. Uh-huh. ¿Y qué más? El bicondicional. Bicondicional, sí. Listo. Bicondicional. Ok, entonces. Bicondicional. Bicondicional, listo. Ahora, ¿cómo funciona esto de aquí? Esto de aquí me ayuda a unir más de una proposición. Significa dos proposiciones. Ahora, si yo tengo una sola proposición, ¿verdad? Puede ser cualquier oración. Yo puedo decir, María come sandía. Listo. Ahí está una proposición. Entonces, ¿usted conoce alguna María? No. ¿Sí conoce alguna María o no? No, sí. Eso no debería ser una proposición. Esto sí es una proposición, le cuento. Porque pero uno no se le puede dar enunciado afirmativo o negativo. Le cuento de que uno sí puede decir, María come sandía. ¿Usted tiene alguna amiga que se llame María? Sí. No, yo no. Usted no tiene ninguna que se llame María. Ya, perfecto, listo. Entonces, para usted, si le preguntan a usted, si usted le va a decir, María come sandía, ¿usted qué va a decir? Si no la conoce, usted puede decir, no. Si la conoce y come sandía, come. Entonces usted puede darle el valor de verdadero. Sí, ¿ya? Claro. Entonces sí es una proposición. Listo. Ahora, vamos aquí con los conectores lógicos. Si yo le digo, María come sandía y piña. ¿Cuántas proposiciones hay ahí? María come sandía y piña. Dos. Dos. Listo. ¿Cuál es el operador que la separa? El I. I. Listo. Aquí hay dos operadores. Perfecto. Y si yo digo María come sandía o piña, ¿cuántos operadores hay? María come sandía o piña. Dos. Dos. Hay dos. ¿Por qué? Mire, porque aquí yo tengo el sí, que es el condicional, la conjunción, la disyunción, la negación.
Entonces, si nosotros lo analizamos en términos cristianos, yo voy a encontrar que es un sí y un entonces. Voy a encontrar uh-huh. algo que es un y, voy a encontrar un o, voy a encontrar un sí y solo sí, voy a encontrar un no es verdad o un no, ¿ya? Entonces aquí encontramos un o, y el o está separado. Entonces, si yo le digo a usted, ¿cuáles serían las proposiciones de la de A? ¿Cuáles serían las proposiciones de A? María con sandía. Entonces yo voy a tener A, ¿verdad? María come sandía. Listo. ¿Cuál sería la B? María come piña. Ah, perfecto. Muy bien. María come piña. Come piña. Excelente. Entonces ahí ya tenemos las dos proposiciones. Listo. En la de aquí, ¿cómo me quedaría? En la B, ¿cómo me quedaría? María. En la B me quedaría la misma, ¿verdad? Lo único que cambió aquí, ¿qué cosa es? El operador lógico, ¿verdad? El operador lógico, listo. Ahora, vamos a ver aquí. Si yo digo, si María come piña, entonces come sandía. Listo. Tenemos, si María come piña, entonces come sandía. De igual manera, ¿cuál es aquí el operador lógico principal? El entonces. El sí y el entonces. Uh-huh. Listo, muy bien. Ahora, vamos a la representación de la A. ¿La A cómo la representamos? La A la tendríamos que representar. Vamos a poner aquí P y Q para que se entienda mejor. ¿Ya? ¿Cómo me quedaría la A? La A me quedaría P. ¿Cuál era el símbolo del I? ¿Se recuerdan? A ver, déjenme ver. A ver cómo estamos de aquí allá. Recuerde, si tengo un sí, entonces. Es 10. A ver, ¿cómo? A ver, no. Estoy loca. A ver, estoy. El operador. El operador. Ahí, es condicional. Aquí, ¿verdad? Entonces tenemos I, que es hacia abajo. I. Sí. Listo. No. ¿Y de ahí qué tenemos? ¿Y qué más? Y Q. Y entonces. No, ese es el tercero. Este va a ser el tercero, ¿verdad? Tenemos A, B y este sería C. El B. ¿Cuál sería el B? B sería en cambio P. Daría P hacia arriba. Correcto. Y O Q. Ya estaría ahí eso. Ya. Listo. La tercera, ¿cuál me quedaría? P, entonces Q. P, entonces Q. Listo. Y ya aquí yo tengo el I, el entonces y el O. ¿Ya? Vamos a ver, y si dicen, vamos la de, le dice María come piña y no come sandía. María come piña y no come sandía. ¿Cómo quedaría eso? La D. Penetración de... Oh, no. Ok, primero... María come sandía, ¿qué viene a ser María come piña? Perdón, María come piña. Esa vendría a ser Q. Esto vendría a ser Q, ¿verdad? ¿Sí se da cuenta? Sería Q negación de P. Q, ¿verdad? Q. Y si me dice que no come sandía. Es la negación. ¿Es la negación de quién? De P. P. No, de Q. Mire, come sandía, acá está P. ¿Sí por eso, cuenta? De P. Entonces sería la negación. Ahí quedaría Q. Hacia la I que va hacia abajo, negación de P. Negación de P. Y ya estaría ahí eso. Uh-huh. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No. Está muy bien. Ya, listo. Ya, déjeme.
Ya, perfecto, seguimos. Ya, voy a borrar ya. Bueno, voy a poner una página nueva. Ya, ahora. Si yo le digo a usted, sí, María no come piña, entonces come sandía y pera. Listo. Vamos a ver, primero, ¿cuántas proposiciones hay ahí? Tres. Tres. Listo. Tres. La proposición P viene a ser quién. María. María, sí. María come piña. Come piña, listo. La Q. María. María come sandía. Come sandía. Y María come pera. Y sería R, ¿verdad? María come pera. Pera, listo. Pero, disculpe, en la P dice si María no come piña, entonces no sería María no come piña. Que... No. A ver, le explico algo ya. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es sacar la proposición del enunciado. La okay. primera proposición vendría a ser esta. La segunda, esta de aquí. Y la tercera viene a ser esta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que yo tengo que darme cuenta, ¿verdad? ¿Cuáles son primero? Y este no, como usted lo indica, este no, como usted lo indica, ¿qué es lo que le está haciendo aquí? Está negando. Negando. ¿Pero a quién está negando? A la P. A la P. Sería negación de P, entonces. Negación, correcto. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Primero del sí. El sí, sí. y el entonces. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería? La negación. Negación de P, entonces. P, entonces. Entonces Q. Q y R. Y R. Y R. Pero yo pregunto algo. ¿Realmente el resultado cómo me tendría que quedar? A ver, vamos analizando eso, ¿ya? Vamos a ver cómo me tendría que quedar. Tengo dos opciones. Tengo A, tengo B. ¿Cuál de las dos sería la correcta? La B. La B. La B. Ya, listo. ¿Alguien no tiene claro por qué es la B? ¿O si está claro? Sí, está claro. Listo. Por cualquier cosa. ¿Por qué es la B? Porque el entonces va a afectar a todo lo de aquí. ¿Ya? Por esa razón. Listo. Ahora, vamos a ver. Usted va a hacer la siguiente y me va a decir cómo le va a quedar. Va a ser la negación R. Entonces, P y la negación de Q. Esto aquí lo va a transformar al lenguaje que está acá. Ya vamos a hacer ahora el proceso inverso. Vamos a hacer dos. Uno. La oración. Sí, ahora usted va a hacer, usted es la persona que va a hacer la oración. ¿Ya? Va a ser Q y P. Entonces, la negación de P o R. Ya, listo. Vamos a ver cómo nos va con eso, ¿ya? Recuerde, aquí está, P, Q y R. Vamos a ver cómo nos queda, ¿ya? Le voy a dar unos 30 segundos para ver cómo lo hace. ¿Pero con cuál de las dos hacemos oración? Con María. Con P, con Q y con R. Aquí están, P, Q y R. Con María come piña, María come sandía y María come pera. O sea, pero del 1 y del 2, con cualquiera de las dos hacemos una oración. No, a ver, usando estas proposiciones, P, Q y R. Ya, o sea, sí, pero en el número 1 y en el número 2, ¿cuál de las dos? La primera, las dos vamos a hacer. Ah, ya, por eso ya la primera. Sí, vamos con la primera. Sí.
Listo, listo. Ya, perfecto, perfecto. Ya, vamos a ver cómo quedó eso. La primera, ¿cómo quedó? María no come pera, entonces María come piña y no come sandía. A ver, ahí le faltó algo. ¿Qué le faltó? A ver, yo puse así, si María no come pera, entonces come piña y no sandía. Ya, ahí nos faltó el sí al inicio, ¿ya? La persona que dijo ahí estaba bien, pero le por faltó eso, el yo sí. Puse sí. Ah, sí. Ok, listo. Ya. Yo sí puse no, si María la, no la, come. La primera persona, ¿ya? Ahí ya. Ya, listo. Listo, vamos con la segunda. ¿Cómo quedó la segunda? María come piña, entonces come, no come, entonces no come sandía ni pera. O sea, ni pera. Si sí, María come piña, María come sandía. A ver, vamos a ver. La primera parte es sandía, ¿verdad? Entonces sería. Sí. Si María come sandía. María. Sandía. Come sandía. Y María come. Mire, le cuento algo. Aquí puede ser el y o usted lo puede ver a veces como un puntito aquí, un punto seguido. ¿Ya? Ay, sí. Puede ser cualquiera de los dos. O una coma a veces hay. Coma también, ¿ya? Pero el y o un punto seguido, ¿ya? ¿Qué más? María come piña. María, pero mire que aquí tenemos un entonces. Y sería y. Y entonces. Énfasis, ¿verdad? Y sí. María. María. ¿Qué más? María come piña. Come piña. Entonces no come pera. No come. No come piña o pera. Come piña o pera. Piña o pera. Perfecto. Y ahí ya quedaría eso. ¿Sí? Ya, listo.
Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No. No. Ya. Vamos a ver. Ya listo, ahora. Vamos ahora con las tablas de verdad. Recuerden que primero estamos haciendo un pequeño review de las cosas y ya ir entrando en calor. Ya, a ver, entonces, la primera parte. Vamos con las tablas de verdad. Vamos a ver, si yo tengo P y Q, ¿cómo era la tabla de verdad de esta? P y Q. Primero, ¿qué hacíamos? Armábamos P, correcto. ¿Pero qué armábamos? Armábamos aquí una tablita, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es armar esa tablita? Ya en una fila va. Sí, empezamos verdadero. ¿Con qué inicia? ¿Con verdadero o falso? Con verdadero. 1, 1, 0, 0. 0, 0. ¿Y falso sería? 1, 0, 1, 0. Listo. Le hago una pregunta. Hay compañeros que son nuevos, que recién se integran a las clases. ¿Sí entienden qué significa para mí 1, 0? ¿Sí entienden esa nomenclatura? ¿Sí? Si tienen alguna pregunta a los compañeros que sean nuevos, que recién se integran, hagan las preguntas. Yo no tengo problema. ¿Ya? Bueno. P y Q. Creo que es verdadero y falso. Verdadero y falso. Aquí había una regla más rapidito, ¿verdad? ¿Cuál era la regla del I? Las dos verdaderas es verdadero y las demás son falsas. Ya, y más rápido que eso. ¿Qué les había dicho? Más rápido de eso. El 10, buscar el 10. No. ¿Cuál? Que se sumaba. No. Que se instala ahí, es multiplicación. Es multiplicación. Ah, está señalando lo de arriba. Esto es multiplicación. Yo no vi, profe, solamente vi sus videos. Y cuando me tocó a mí en los test, yo le atiné nomás y vi, salí bien. Ya. Listo, recuerde que aquí el I es una multiplicación. Así. El I es una multiplicación, ¿verdad? Y yo puedo decirlo, en una de esas no me acuerdo, me acuerdo del I que es una multiplicación. Y aquí digo 1 por 1, 1. 1 por 0, 0, 0 y 0. Cero. Ajá. Más rápido, ya. La segunda. A mí me enseñaron, perdón que le interrumpa, a mí me enseñaron incluso que donde iba 1, 1 ya sabíamos que era 1. Y si iba 1, 0, 0, 1, 0, 0, el resto era 0. Sí, también es válido, está bien. Si yo tengo P o Q, de igual manera, yo voy a tener P o Q. Y aquí, ¿qué me acuerdo yo? Que esto es una. Toma. Una suma más rápido, ¿verdad? 1 más 1, 1, 1, 1 y 0. Listo, ya estaría ahí eso. ¿Ya? Listo, el tercero. P, entonces Q. Para P, entonces Q, ¿de quién me acuerdo? Ahí sí es del 10. Correcto. Ahí sí es el 10. P, entonces Q, me acuerdo del mejor jugador de fútbol, del 10, sí. ¿Verdad? Y donde vea un 10, ¿qué va a dar? Encuentro un 10 es un 0 y los demás 1, 1. Correcto. Los demás 1, 1. Donde sale la respuesta del I y del O va relacionado con P y Q, ¿verdad? Correcto. Tiene esto de aquí, estamos relacionándolo. Correcto. Muy buena acotación. Ah, ya, lo que pasa es que le pregunto porque ya le digo, como le digo, yo empecé después de que había dado algunas clases a usted y yo no vi esto, entonces le atiné y por suerte bien. Ya, listo. Gracias. Ok, y si yo tengo la negación de P, ¿qué significa la negación de P? La negación de P viene a ser todo lo negativo, lo contrario. Entonces sí. Viene a ser, ajá. Si tengo 1, viene a ser 0, 0. 1, 1. No, 1. Perfecto. Uh-huh. Lo contrario. Listo. Vamos a hacer entonces una. Vamos a iniciar así con unas pequeñitas para recordar. P o Q. Y negación de P. Vamos haciendo esto para ver qué tanto nos acordamos, ¿ya? Vamos a ver qué tanto nos acordamos. Qué tanto nos acordamos. Verdadero, verdadero, falso. Ups.
Acá es verdadero o falso. Verdadero o falso. A ver si aquí la mu dice que la. A ver, la. A ver, a ver. A ver, la suma. Yo digo 1 más 1. 1. La verdadera. Eso, ¿cómo estamos? Estamos. Aquí dice que estamos la migración de P directamente. ¿Cuál es la P? Entonces aquí vamos 0, 0, 1, 1. Y vamos aquí. Bueno. Sí, dígame, multiplico. A ver. Listo, listo. Ya, listo. Okay, vamos a ir resolviendo, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que darme cuenta es cuántas proposiciones hay. En este caso, ¿hay cuántas? Hay solamente dos. Voy a tener, por lo tanto, P, voy a tener Q. Y voy a empezar 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. ¿Alguien de los presentes no sabe cómo armar esta tabla? Por favor, diga para explicar. Si saben todos, no hay problema. Entonces, ¿qué me va a quedar? No sé, profesor, disculpe, porque yo también así empecé como la compañera más atrás en sus clases. Ya, yo también, no hay problema. Yo no sé, profe, yo no sé. Ya, primero. A ver, mientras que yo le voy explicando a los compañeros, ¿verdad? Pues ustedes vayan haciendo el siguiente. La negación de P, entonces negación de Q o negación de P. ¿Ya? Mientras que yo le explico cómo se arman las tablas de verdad. Las tablas de verdad se arman sumamente sencillo, sumamente sencillo. Mire, si usted tiene, por ejemplo, usted tiene que contar el número de proposiciones. Si usted tiene P, entonces Q, por dar un ejemplo, y negación de P. ¿Cuántas proposiciones hay aquí? Aquí hay dos proposiciones nomás. Aquí está P. Aquí, a pesar de que es negación de P, pero P viene siendo una sola y tiene Q. Por lo tanto, aquí solamente hay dos proposiciones. Si tuviera P y la negación de R, entonces negación de Q y R, ¿cuántas proposiciones tiene aquí usted? Tres. Es P, Q y R. No importa si se repite. ¿Ya? ¿Hasta ahí clara la idea? Ya. Si es solamente una proposición P, va a tener solamente dos combinaciones. 1 y 0. Si es Q, si es P y Q, en cambio usted aquí va a tener cuatro combinaciones, que sería 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. Si tiene 3, P, Q y R, en cambio usted va a tener aquí 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Aquí, 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Aquí, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0. ¿De dónde sale eso? Esto de aquí sale de una formulita que es 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones que hay. En este caso, si es solo P, ¿cuántas proposiciones hay? Hay una. Entonces, ¿yo qué voy a tener? 2 a la 1. 2 elevado a la 1 es 2. ¿Cuántas combinaciones hay aquí? Hay una y hay dos. Si usted tiene 2, aquí ¿cuántas proposiciones hay? Hay una y hay 2. 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 4. ¿Cuántas combinaciones tiene? Mire, tiene 1, tiene 2, tiene 3 y tiene 4.
Listo. Si son tres, una, dos y tres. Dos elevado al cubo. ¿Cuánto es dos elevado al cubo? Ocho. Ocho. ¿Cuántas hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Hay ocho ahí. ¿Y cómo yo la armo? Si aquí es dos, si aquí es dos, yo divido la cantidad para dos. Dos y dos para dos, uno. Entonces voy a tener un 1 y un 0. 4 dividido para 2 es 2. 2, 1, 2 ceros. 8 dividido para 2, ¿cuánto es? 4. 4, mire. 1, 2, 3, 4 unos. 1, 2, 3 y 4 ceros. De ahí la siguiente es la mitad de lo anterior. Aquí habían 4 unos. En Q, ¿cuántos unos van a haber ahora? 2. 2. Y si tengo 3, la mitad de lo anterior. Si aquí habían 2, ¿cuánto viene a seguir? 1. Sí, la arma. Nada más, sencillito. Ya. Ya. Listo. Vamos ahora con lo de acá. Vamos con la primera parte. P o Q, paréntesis, y negación de P. Y la negación de P. Ya, deme un segundo. Ya, ¿qué pasa aquí? Entonces yo voy a tener A ver, ya con lo de aquí, las personas que me preguntaron sobre esto, traten de hacer este. Y les voy a dar unos segunditos más para ver si es que lograron hacer esa de, ¿ya? Listo. Le voy a dar 30 segunditos más para hacer las dos. Listo, listen, ya está. Ya. Perfecto. Ya, por favor, vayan terminando. La idea es que todos participen y todos hagan, ¿ya? Okay, perfecto. Ya vamos a resolver entonces. Ya vamos a resolver, vamos a... Muy bien, entonces, ¿qué yo voy a tener aquí? Yo voy a tener que P, ¿cuánto va a valer P? 1, 1, 0, 0. ¿Verdad? ¿Q cuánto vale? 1, 0, 1, 0. La negación de P, ¿cuánto sería la negación de P? Lo contrario. 0, 0, 0, 1, 1. Listo. Ahora, este de aquí, ¿qué era? Una suma. Yo más rápido me identifico con una suma y esto es una multiplicación. Si sumo, aquí siempre me va a dar, cada vez que veo un 1, me va a dar un 1. Y aquí me va a dar un 0. De ahí hago con esto. El i es una multiplicación donde veo un 0, me va a dar 0. Me va a quedar 0, me va a quedar 0, me va a quedar un 1 y me va a quedar un 0. Y esta es la respuesta. ¿Sí les quedó? Sí, 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 sí. Ahora, dígame, pregunte. Ya, y cuando sale así, ya, esa es la respuesta, pero ahí en el video que yo vi, no me acuerdo si decía... ¿Cuándo es una tautología y cuándo es eso una justamente es lo que voy a preguntar en este momento. Me leyó el pensamiento, muy bien. Okay. Una contingencia. Entonces, perfecto. ¿Tenemos qué cosa nomás? ¿Tenemos contradicción? ¿Tenemos qué más? ¿Tenemos contingencia? Contingencia y tautología.
tautología. Listo. Tautología, ¿cuándo es? Cuando todo es verdadero. Todo es verdadero, ¿verdad? Todo verdadero, todo uno. Ah, no, no, no. Todo verdadero, porque decir todo uno involucra otra situación, ¿ya? Entonces, todo verdadero, ¿ya? Todo verdadero, perfecto, listo. Contingencia, se ríen nomás. Contingencia, verdadero y falso. Verdadero y falso, perfecto, y va falso. ¿Y contradicción? Cuando todos son falsos. Falso. Todo falso. Todo falso. ¿Ya? Cuando todo se miente, ahí está eso. Ya, perfecto. Listo. Es cuando todo es falso. Cuando todo sale falso es contradicción. Correcto. ¿Ya? Perfecto. Vamos ahora acá. En esta, ya hicieron esta, ¿verdad? De igual manera, voy a tener que hacer. Aquí sale una contingencia también. Ya. Entonces yo voy a tener, si armo la tablita, voy a utilizar esta misma tablita, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque solamente tengo dos, no hay más. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Q va a valer 1, 0, 1 y 0. La negación de P, ¿cuánto sería la negación de P? 0, 0, 0, 1, 0, 1. Listo. Ahora, ¿qué tengo aquí? El O. Una suma, ¿verdad? Me va a quedar 1, 0, 1 y 1. Y acá la negación de P, ¿qué me quedaría? 0, 0, 1, 1. Listo, perfecto. ¿Y ya puedo hacer los dos resultados? No, no, porque está negando todo lo de dentro del paréntesis. Muy negar bien, todo. Sí, la negación. ¿Qué me va a quedar la negación aquí? Quedaría 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 0, ¿verdad? Listo, ¿y sí. ahora quién busco? Al 10. Al 10. ¿Verdad? Busco el 10 y cuando encuentro el 10, eso es 0 y el resto es verdadero. Y esa es la respuesta. Y eso sería una contingencia. Contingencia, perfecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Ya. Muy bien, vamos bien. Oye. Mire, los que ya han estado en clase y lo toman como repaso, dicen, pero eso es tan sencillo que ha estado. Sí. A mí me hubieran tocado de eso, sería lo facilito, pero me tocaron más funciones que yo no entendía. Pero bueno, funciones. Eso no me salió nunca. A mí esto de aquí me salió y eso es lo que sí, yo sí pude dar. Me salieron tres y las salí correctas. Pero vuelta en funciones, ahí caí. Pero funciones, ¿qué tipo de funciones? Porque vimos casi de todo, vimos. Yo recuerdo eso. Sí, sí, vimos de todo, pero o sea, yo no captaba, o sea, se me complicaba. Pero ahí usted tiene que decir, y me puede repetir, ¿y qué es esto de aquí? Si ya usted ha estado, si usted ya ha estado en mis clases, y si usted no pregunta es porque no ha querido. O sea, no, yo sí estaba en clases y todo, sino que el momento de que yo doy, se me... Como que me pongo nervioso y se me olvida todo. Bueno, a ver, vamos a hacer uno de tres, ¿ya? Vamos a ver. La negación de y... Yo primera vez que estoy en esta clase, profe, pero sí voy entendiendo. Perfecto, listo. Ya, vamos con esto. Ya, vamos con tres variables, a ver cómo nos queda. Ya, sí, recuerden, mire que tiene tres, por favor. Son ocho. Y negación de R. Cero, cero. Buenas noches, buenas noches. Uno, cero, uno, cero, uno, cero, uno. Pues cero,
1, 0, 0. Y este con este. El I es por. Este es por. Cero. Cero. L1. Este con este. Cero. 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 Entonces esta sería. Pero ¿cómo lo hará por ella? Es contingencia. Sí, contingencia. A mí también al parecer me salió así, compañera. Esperemos que esté bien. Ya, le salió contingencia, ya. Vamos a ver, entonces, ¿qué voy a tener yo aquí? Primero, voy a tener P, voy a tener Q, y R. Y voy a tener R. Listo. Como son tres variables, ¿cuántas me van a dar? 8. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3 y 4. Y aquí voy a tener 1, 1. 0, 0. 0. 1, 1. 0, 0. 1, 1. 1, 0. Ah, correcto, 1, 0, ¿verdad? 1, 0, 1, 0. 1, 0. 1, 0. Listo. Ahora, ¿qué me va a quedar aquí? La negación de P. La negación de P, ¿cuánto sería la negación de P? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Profe. Dígame, le escucho. Este, que también se lo puede hacer así, porque primerito yo hacía el paréntesis. Sí, a ver, aquí yo le pongo la negación de P, porque esta es totalmente independiente al paréntesis. Ah, ya. Sí, ya vamos a hacer los paréntesis. Los paréntesis que me va a quedar Q, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. La negación de R, ¿cuánto va a ser? 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 1. Perfecto. Ya tenemos la negación. Ahora tenemos esto, que es una multiplicación. Y aquí me va a quedar, vamos a cambiar de color para que se vea. 0, 1. Ah, sí, ve, están pilísimas ya. 0, 1. 0, 0. 0, 0. 1. 1. 0. 0. Y 0. Listo. ¿Y ya puedo hacer directamente con este? No. No, ¿qué me falta? Negación. La negación. ¿Cuánto me va a dar la negación? 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Listo, ahora sí. Y ahora hago una multiplicación. ¿Cuánto me va a quedar aquí el resultado final? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Contingencia. Contingencia. Muy bien. Ya. A ver, vamos haciendo ya uno un poquito más complicado, ¿ya? Gracias.
Vamos a ver. Ya, listo. Ay, vamos a ver con eso. Ahora sí hay que pensar un poquito más. Aunque le cuento que ya esto aquí ya se vuelve mecánico, ¿sí sabe? ¿Sí se ha dado cuenta que ya es mecánico prácticamente? Sí. Ahí primero tendríamos que los paréntesis. Correcto, los paréntesis. La primera parte sería esta, ¿verdad? Sí. Luego hace la negación. Ajá, y después correcto. Eliminar corchetes. Perfecto, así es. Ya de ahí se vuelve mecánico. Luego vamos a ver ya otro tipo de ejercicio. R. Han perjudicado sus derechos constitucionales. Otro medio se encuentra como una inestabilidad en cuanto a las normas que le está pasando el hospital Rodríguez Zambrano, y así mismo obviamente No están seguros qué pasará, porque siguen con contratos dotacionales. Además, que han pasado oficios para tratar de obtener una solución, pero que no han recibido respuestas por los encargados de la Casa de Salud y Contingencia. Asimismo, Hizo bien, pero le salió contradicción, ¿ya? No sé si se vio, bueno, se me confundí. Qué bueno es. Uno más cero es uno, claro. Ya, y cero más uno. Lo mismo, pues, uno. Ay, ya. Sí, sí, claro. No me haga dudar, por favor, de los conocimientos. Se pasan a veces ya. Aquí sí yo me hice bola, profe.
Que no me acordaba, ya son clases hace. Es una contradicción, ¿verdad? Así dicen. No, espera, espera, que voy a. Es que puse mal, por eso le pregunté. ¿Alguien sabe cuándo inicia nuevamente el pre? ¿Tienen alguna idea o algo? No, pero me parece no, que escuché dice. Como en septiembre. No, es por por mayo, más o menos, mayo, junio. Más o menos por finales de mayo, porque dijeron que tenemos que esperar que el Tennessee defina todos los cupos de las nuevas personas que han rendido las pruebas, y ahí empezaríamos también nosotros. O sea que en teoría tenemos 2 meses para estar, pero navajita. Sí. Hay que hacer eso, no va a quedar de otro. La próxima clase, si Dios lo permite, es el día miércoles, ¿ya? Entonces ya el día miércoles nos ponemos a analizar el primer test. Todos los ejercicios del primer test los vamos a resolver. Todo lo que le salió a usted, ¿ya? Y de esa manera vamos viendo, aunque nos tardemos un poquito, pero sabemos que tenemos tiempo, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Y así sea que nos tardemos en el primer test 1 o 2 semanas, pero que quede eso de ahí sin ninguna duda. Vamos a hacer eso. Licenciado, ¿dónde se le envía los PDF? Ahí en el grupo que tenemos. Voy a enviarlo al grupo. Sí, no hay problema. Sí, la idea es de que absolutamente todos esos PDF usted se los sepa al dedillo, pero no de memoria, sino de cómo resolverlos. Resolverlo, es verdad. Eso es lo que a uno le importa aprender, pues a saber cada número por qué sale. Sí, porque realmente. Profe, yo ya me quedé hasta ahí, no puedo avanzar. ¿Cómo hago? Primero, los primeros. Sí, yo tampoco, ya me quedé hasta ahí, ya no puedo. Yo contingencia. A ver, vamos a ver. Primero, ¿cuántas hay? 3. Hay 3. Ya esa tabla ya la aprendí. Quiere, listo. Ahí está. Entonces ya tenemos. Ve, acá está la tabla. Ya. Si ya está aquí la tabla, ya saben que sale de acá, ¿verdad? Ay, sí. Ay, de la cabeza, por Dios. Ahora, vamos con esta parte de aquí. Primero me dice negación de R. ¿La negación de R qué sería? 0101. Y ahí queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ahora P. ¿Cuál sería P? ¿Cuánto vale P? 4-1 y 4-0. 1-1-0-0-0-0. Listo, ya ahí está eso. Ahora me dice O. Una suma. Una suma, que vendría a ser 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. De ahí que me dice que esto de aquí tengo que hacer qué cosa, la. Negación. Listo. ¿Cuál sería la negación? 0-0-0-0-0-1-0-1-0. Listo. Ya tenemos hasta ahí. Luego me dice que tengo que hacer un I. Profe, perdón un ratito. Cuando está así, al hacer negación es que tengo que hacer la negación del resultado que está dentro. En este caso sí. Ahí me había quedado y no había entendido. Ahora sí ya entendí. Es la negación de lo que está dentro. Es que por eso no podía continuar porque no entendía. Yo tampoco. Ya, no hay problema. Tengo un poco de bolitas aquí hechas, pero no sé ni por qué las hice. Bueno, ya listo. Te pasa. Ya, ok, perfecto, ya. Un poco de bolitas, dice. Las bolitas, o sea, no sabe dónde salió. Ya, ok. A ver. Mire, este video lo voy a subir al,
a YouTube y no al Facebook, ¿ya? Que está medio... Los videos que son medios informales, así, ya eso es si lo subo a YouTube, ya ustedes ya saben, ¿verdad? Los otros, los que ya son más seriecitos y no hay tanta risa ni nada de eso, ya ahí los subo al Facebook eso, ¿ya? Bueno, seguimos, ya. Q, ¿cómo me queda Q? 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0. Listo. Y ahí le tengo que aplicar el i, ¿verdad? Sí. Viene a ser una multiplicación. Multiplicación. 0 0 0 0. Aquí 1, aquí 0, aquí 0. Y aquí disculpe que le interrumpa, vendría a ser la multiplicación de la Q y la negación de P y R, ¿verdad? Así es, correcto, sí, de los dos verdes. Ya, sí, y ahora, ¿qué más me falta aquí? Antes de hacer el P, ¿qué tengo que hacerle? La negación. ¿Y cuánto me quedaría la negación de eso? Quedaría 1 1 1 1 0 1 0 0 1. Listo. Sí. Y de ahí tengo que hacer el P entonces. ¿P cuánto vale? 4 1 y 4 0. Listo. Y para el entonces, ¿a quién tengo que buscar? Al 10. Busco el 10 por aquí. Uy, por aquí no hay 10. No hay 10, van todos verdaderos. Entonces todo me queda verdadero. Listo. Ay, ¿y el sí, ejercicio? Si el ejercicio hubiese quedado hasta ahí, sería una. Ahí sería tautología. Una tautología. Porque todo es verdadero. Pero como el ejercicio al final tiene una negación. Una negación. Entonces todo me queda. Cero. Una contradicción. Ay, a ver si se viene entonces. Listo. Hasta ahí. Ya voy. Dice que es tautología. Ya, por ejemplo. Entendí, porque... Ya, muy bien. A ver, vamos a quedar hasta ahí, porque recuerde que estamos de a poquito. A ver, la próxima clase, vemos ya un poquito más a fondo todo lo que es formalización. Vemos lo que es formalización y ya comenzamos a ver de una vez los ejercicios de los test. Sí, Inge, lo que le recomendaría es, por ejemplo, para no estar haciendo tanto esas cositas, él sabe, usted tiene una manera de identificarle rápidamente. Eso quisiera que nos enseñe. ¿Identificar qué cosa? Si es tautología, contracción y todo eso. Eso sí, cuando ponen entonces y el por qué, no sé qué, ahí uno es como que rapidito lo sacan sin tanto procedimiento. Ah, es que ya, eso depende del ejercicio, lo que le dé el ejercicio. Pero a ver... Vamos a ver, antes de irnos, y eso es todo, amigos, ya ves, miren. Voy a borrar esta parte de aquí, ¿ya? Vamos a borrar esto. Es que todo depende del ejercicio. A ver. Depende de cuántas proposiciones tenga. Correcto, depende de cuántas proposiciones tiene y todo eso. Por ejemplo, para que esto sea falso, para lo de que aquí adentro sea falso, ¿qué significa? Esto tiene que ser qué cosa. Negativo, verdadero. Ya, para que me dé un cero. Si yo tengo aquí, entonces... Significa que yo voy a tener que P vale 1. Un verdadero y un falso. Y todo lo que está aquí, ¿cuánto tiene que valer? Cero, ¿verdad? Sí, cero. Perfecto. Si aquí yo tengo una negación y esto es cero, significa que lo que está más adentro, ¿cuánto tiene que valer? Cero. Y aquí yo tengo que esta negación me va a dar un cero. Significa que está dentro del paréntesis, ¿qué tiene que valer? Uno. Positivo.
Porque lo va a negar, correcto. Entonces, si yo hago de inverso, vamos de atrás hacia adelante. Aquí me va a dar un 1. Listo. Ahora, ¿P cuánto tiene que valer siempre? 1. 1 para que sea falso, de negativo. Entonces, P siempre va a valer 1. Ajá. Listo. 1. Ahora, si yo tengo P o cualquier cosa aquí, y yo tengo un 1, ¿cuánto me va a dar siempre ese resultado? Si tengo 1, me va a dar un 0. Si yo tengo así. A ver. 1 o 0, ¿cuánto es? 1. 1. 1 o 1, ¿cuánto es? 1. 1, ¿verdad? Porque se suma. Significa que si P1, esta partecita de aquí adentro siempre va a valer ¿cuánto? 1. 1. 1. Y si tengo la negación de aquí, ¿cuánto se transforma eso? A ver, si tiene ahí 1. 0, ¿verdad? 0, porque negación. 0. Y si yo tengo un siempre 0, si yo tengo P y cualquier cosa, y yo tengo 0, y aquí tengo 1, y aquí tengo 0, ¿cuánto me va a dar siempre ese resultado? 0. 0. 0 y 0, ¿verdad? Entonces, cero. ¿Qué significa eso? Que aquí yo voy a tener, puedo tener cualquier cosa de Q, pero aquí siempre va a ser 0. Por lo tanto, aquí yo nunca voy a tener un 0, si se percata. Con P1, yo nunca voy a tener aquí un 0, sino que voy a tener aquí un 1. Bueno, a ver, voy a hacer el capture de esto y lo vamos a analizar después. Déjeme ver. Sí, por favor, porque me hice lío, la verdad. Sí, no se preocupe. El asunto es de que para poder hacer un ejercicio de esto, tengo que explicarle uno más pequeño, un ejercicio más pequeño, porque después se va a hacer lío después. ¿Ya? Bueno, listo. Entonces el día miércoles, de igual manera a las 8 de la noche, para seguir avanzando, ¿ya? Listo, Inge. Gracias por todo. Paciencia, Inge, con estas. No, tranquilo, que tenemos tiempo. ¿Ya? Gracias, buenas noches. Gracias por todo, pasen bien. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.